Thank you.
hijo que parece que se desvía o la relación que empieza a enfriarse. En muchos momentos pensamos que los problemas nos aplastan, pero realmente no es así. Carguemos nuestras cruces, solo así contribuiremos a la redención de este mundo enfermo. Una cofradía que siga siendo samaritana para aliviar los sufrimientos de aquellos que se encuentren en el camino. Una cofradía que transmita el Evangelio, porque quien no da a Jesús, da muy poco. Escuchemos a Teresa, a los que vos padecéis. Por grandes que los queráis pintar y por mucho que lo queráis sentir, saldréis consoladas de ellos, porque veréis sonreír. Cosa de burla. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, no te veo en esta noche glorioso como te contemplaré en la paz. El amor. Sufres como el enamorado que afronta peligros para encontrarse con su amada, o la madre que se deja la vida se contagia cuidando a un enfermo de ébola. Mirándote quiero, Señor, despertar en agradecimiento. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos... Thank you.
fundamenta Teresa. Esto me dijo el Señor. ¿Piensas, hija, que está en padecer, en merecer, en gozar la nuestra? Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a... que muestre su sagrada pasión a todos con la esperanza que lleva sellada en el verde de sus túnicas. Una hermandad que no se olvide nunca del rostro Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad.
demasiados ámbitos de mi vida donde falta el amor. Pero yo puedo atreverme a sembrar la semilla que germinará. Atrevámonos a mirar a Jesús en la cruz. Oigamos el consejo de Santa Teresa. Si nunca le miramos, ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, no sé cómo le podemos conocer. Manchacentro Televisión Criptana te invita a vivir la Semana Santa 2020 desde casa. Del lunes santo al domingo de resurrección, programas especiales con una selección de procesiones de la última década y las celebraciones del Triduo Pascual en directo desde la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Procesión del viernes de Dolores de 2013 y del domingo de Ramos de 2016, el lunes 6 de abril a las 10 de la noche y el martes 7 de abril a las 4 de la tarde. Montaje del lunes santo de 2017 y procesión del martes santo de 2012, el martes 7 de abril a las 10 de la noche y el miércoles 8 de abril a las 4 de la tarde. Rosario de penitencia de 2019 y procesión de los cinco misterios de 2016, el miércoles 8 de abril a las 10 de la noche y el sábado 11 de abril a la 1 del mediodía. Oficios del Jueves Santo, en directo a las 5 y media de la tarde. Y a continuación, procesión de la Veracruz de 2017, con redifusión el sábado 11 de abril a las 5 y media de la tarde. Via Crucis del Silencio de 2015, el jueves 9 de abril a las 10 de la noche y el sábado 11 de abril a las 6 y media de la tarde. Procesión del Paso y del Encuentro de 2014, el viernes 10 de abril a la 1 y media del mediodía y el domingo 12 de abril a las 12 de la mañana. Oficios del Viernes Santo, en directo a las 5 y media de la tarde. Y a continuación, procesión del Santo Entierro de 2018 con redifusión el domingo 12 de abril a la 1 del mediodía. Santa Vigilia Pascual, el Sábado Santo, en directo a las 10 de la noche. Y a continuación, procesión de Jesús Resucitado de 2019, con redifusión el domingo 12 de abril a las 5 y media de la tarde. Vive la Semana Santa 2020 desde casa en Manchacentro Televisión.